Hola, hola, guapetones. Hoy os traemos el vídeo de Yaritza ofende México y su mamá entierra su carrera insultando a los mexicanos. ¡Un tan puto! ¡Qué madre! Casi nomás como chicken. Bienvenidos a una nueva sección llamada Prietos en Aprietos. Y ahora tenemos a nuestros americanos, nada mexicanos, Yaritza y su ausencia. El comienzo del vídeo es fuerte. Familia de guapetones, en redes están circulando unas imágenes de la supuesta mamá de Yaritza y su esencia, y diciendo estas desagradables palabras, y que a continuación del vídeo veréis más. Por favor, antes de seguir, suscribiros al canal del creador original de este vídeo, que lo tenéis abajito en la descripción. Y aquí ya veis por qué nos hemos puesto la camiseta de México. Yo soy ucraniano, Marta es española, pero de corazón mexicano. Y vamos a defender a México a muerte, porque tenemos mucha audiencia española, tenemos mucha audiencia de LATAM en general, y queremos demostrarles que México es el país que nosotros amamos y con el que nuestros suscriptores están aprendiendo de este país. Vamos a ver el vídeo, va. Que se hicieron muy virales por hacer comentarios un poco despectivos hacia la cultura mexicana. Muchos la defienden, pero otros también la atacan. Pero como dice Jack, vámonos por partes. Bueno, sus padres son inmigrantes originarios de Jiquilpan, Michoacán, y en total son 4 hermanos. Dentro de ellos, el mayor de la banda, llamado Armando, junto con sus padres, llegaron de manera ilegal a Yakima, Washington, para trabajar en la cosecha de frutas. Entonces, es aquí donde no entiendo las cosas. Ellos son nacidos allá, pero son de primera generación. Entonces, las raíces y costumbres mexicanas deberían de formar parte de su vida. Lo entendería si fueran la segunda o tercera generación en Estados Unidos, pero no. Además, escuché que ellos pasaban tiempo con sus familiares que también se mudaron a Estados Unidos. Así que la cultura estaba intacta. Obvio, comían frijoles, tacos y muchas cosas más. Es por esa razón que no entiendo por qué actúan como si no formaran parte de la cultura. Incluso el más grande, llamado Armando, dijo que él estuvo más tiempo viviendo en México, y la razón fue porque él era el único indocumentado, y al alcanzar el éxito no tenía forma de seguir en el grupo hasta que buscara la forma de arreglar su visado. Así que se fue a México por más de 6 meses en lo que le tramitaban la visa. Y dice que es mucho mejor la comida de Washington que la de México. Yo estoy aquí como por más tiempo, pero no me gusta mucho la comida aquí. Me gusta más de donde vivimos. Allá en Washington, la neta, le dan un sazón que sí pica y sabe bueno. Yeah. ¿Sabes? Cada vez que veo esta parte se me parte el alma, porque es súper triste que un paisano que le corre la sangre... No, que ha nacido en México. Que le corre 100% la sangre mexicana... Te hable así despectivamente, chicos, y no es por meterse, que muchos defenderán a Yaritza, pero es que de verdad, es que no puedes defender a una persona que primero, se meta tanto. Primero, no se puede defender la comida estadounidense porque no tienen cultura de comida. No es su propia gastronomía. O sea, no hay gastronomía. Y segundo, ¿cómo antepones cualquier comida en el mundo antes que la gastronomía mexicana? O sea, creo que han sido muy tontos. Porque, con todo el respeto y sin él también, porque decir esas cosas cuando sabes que no hay mejor gastronomía que la mexicana, y aparte Armando acaba de decir que ha nacido en México, eres mexicano 100%, no tienes nada estadounidense ni de nacimiento. No sé, me da vergüenza, y me daría vergüenza si fuera mexicana de saber que esta gente tiene raíces de México, la verdad. Pero ¿por qué gringos que vienen al país y se enamoran de la comida? Porque la comida aquí es muy colorida y con mucho sabor. Incluso el Jairo comentó que le gusta más la coca de Estados Unidos que la coca de México. Cuando hay gringos que pagan más dinero con tal de consumir una coca de México y de Colombia. Pero para comer unos tacos es mucho mejor la coca de vidrio de México, porque es más dulce, más burbujeante y tiene azúcar de caña y no jarabe de maíz. Uh-huh. Es por eso que su sabor es mucho mejor. Así que por eso nunca debe de faltar una coca de vidrio y unos tacos. Y ok, te puedo comprender que no te guste algún tipo de comida, como por ejemplo el mole, un caldo, la barbacoa de chivo, que es lo que más frecuentemente causa disgusto, pero que digas que la mejor comida es la de Estados Unidos y que la salsa pica más, eso sí no te lo comprendo. Una cosa es que no te gusten ciertas cosas de la cultura, ciertas comidas, pero cuando dices que todo, ¿qué estás demostrando o qué estás tratando de decir? Pero no solo eso, también se le ocurrió hablar a Jairo, este francés con un paladar de alta cocina, que la verdad, de por sí, carnal.
¿Han escuchado? Este francés con un paladar de alta cocina. Con un paladar. No, no, es que ya hemos visto algunos vídeos que dicen, no, sí, cuidado, que son europeos, ¿eh? Que ahora va a resultar que... Madre mía, pero es que es verdad. O sea, ¿cómo te atreves a decirlo cuando... No sé, es que eres mexicano. Mira, tus raíces son mexicanas. Ni la mitad de fama, ni nada, los mexicanos y todos nosotros. Y bien orgullosos de esta bandera. ¿Cómo te vas a un país que ni siquiera representa nada? Un país súper capitalista que intenta destruir México, que está picado con todos los otros países y se cree el más de los más. Ahí está México. Duela quien les duela, México es el mejor, familia de guapetones, que lo sepáis. Con ese peinado, ¿todavía te atreves a hablar de gustos delicados? Saliendo que la comida de allá es mucho mejor. Y pensé, quizá va a ser un ribeye, un guayu, una hamburguesa taparterias o algo bien sabroso y cancerígeno. McDonald's, pero me va saliendo que quiere chicken. Antes nos dijiste que unos chicken nuggets, algo así como de Kinder. Y este comentario se hizo hasta meme, porque ya andan comentando los videos donde salen algunos tacos, que ellos no quieren tacos, que quieren chicken. La gente ya lo agarró de botana y ya lo hicieron meme. Casi nomás como chicken. Y bueno, una cosa es que no te guste, no, y otra cosa es que lo digas de una manera muy despectiva. Y eso solamente es exponer tus complejos. Quieren entrar a un mundo donde quizá no son bien aceptados, ya que los gringos son muy racistas. Pero México ya les abrió las puertas, los arropó, los aceptó, escucha su música, van a sus conciertos y de ahí sale el dinero suficiente para tener una mejor vida y dejar a un lado la pizca. Que por cierto, desde los 14 años ellos anduvieron en el corte o en la pizca y gracias a esta carrera ellos dejaron eso a un lado. Deberían de darse la oportunidad de conocer mejor el país y saber que México es un país del cual sentirse orgulloso por su gente y por su cultura. Porque no solamente es eso, ella dice que no le importa si sus oyentes hablan puro español, que ella no quiere hablar español. Y ojo, una cosa es que no sepas hablar muy bien el español, pero otra cosa es que no quieras aprenderlo como agradecimiento al cariño que se te ha entregado. Y todavía dice, si no hablan inglés y no les gusta mi live, entonces que se vayan, que no me importa. Y la gente soportó sus comentarios. Voy a hablar en español cuando yo quiera, voy a hablar en inglés cuando yo quiera. Yo pienso que... pues, si no les gusta, se pueden... ¡Ah, mamoncita! Pero después, cuando se empezaron a ir y a decirle de cosas, sí sale esta mujer y les pide perdón. Y es aquí donde entiende que su éxito no depende de ella, depende de las personas que la escuchan. Así que, si todos hablan español, tienes que hablarles en español, porque tu éxito depende de quienes te escuchan. Porque sí, gracias a los mexicanos y a los mexicoamericanos, hoy tienen lo que tienen. Y a los mexicanos no les molestó que dijeran eso. Muchos ya conocemos a los mexicanos que nacieron allá y que trabajan en un Walmart ahí en el Valle de Texas, donde todos hablan mexicano. Y aparte el gafet dice Juan López o Juan Martínez. Y todavía se atreve a no hablar en español, que dice que él no sabe español y que habla puro inglés. Y se respeta. Si se la quieren pegar de gringos, está bien. Pero si andas diciendo a todos lados que eres mexicano, te cuelga la bandera de México para vender lo que haces y aparte vive de los mexicanos, creo que debe de tener un poco más de respeto. Pero hablaron y la regaron. Y aquí en México se inventó la cultura de la cancelación con Tiziano Ferro. Así que ahora tienen que soportar. ¿Pero por qué surgió esta polémica? Si eso fue hace más de un año. Bueno, al parecer la causa fue la competencia llamada Rancho Humilde, donde hace dos semanas arrestaron a uno de los integrantes de esta promotora, llamado Jesús Ortiz, donde aparentemente Lumbre Music, donde está Yaritza, dio un pitazo para que lo arrestaran. Y supongo que Rancho Humilde se enojó y buscaron cómo fregarlo de nuevo y encontraron estos fragmentos con los cuales podrían destruir su carrera. Y como dicen, el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. No importa que se sientan gringos, no importa que hayan nacido allá, siguen siendo mexicanos por su forma de actuar. Así que por eso Rancho Humilde fue quien puso a circular estos videos para hundirlos. Así que es una guerra entre estos dos bandos, Lumbre Music y Rancho Humilde. Y bueno, ¿ustedes qué piensan de este suceso? ¿Esto yo me acabo de enterar? Sí, o sea, sí que es verdad que en los comentarios mucha gente decía al principio, esto es de hace tiempo, tal cual. Sí. Pero es que en la vida es así también, o sea... Sí, hay, hombre, claro, si desprecias México, pero yo no sabía esto, no manchen. Yo no sabía esto, pero sí que había leído en algunos comentarios de que era de antes, de que esto no es de ahora. Da igual, pero es que es verdad. Ellos fueron sinceros, ¿no? ¿Sabéis lo que es el karma? ¿Eh? Pues el karma existe. Sí, sí, y si tú haces algo malo,
se te devuelve. Se sirvió. Y ya está. La verdad, yo pienso que están en todo su derecho de decir que no les gusta México, pero que si hacen eso, tampoco busquen el mercado mexicano para sus canciones. Total. Que mejor cantan en inglés en Washington, a ver si ahí los quieren. Pero bueno, lo único que sí me molestó es que se metiera con la coquita en bolsa. Esta, no piensen único. Que otra. La coca sí me trae muchos buenos recuerdos. Tío, cuando no convivía con mis amigos, que nos juntábamos en la banqueta una tarde a platicar y comprábamos una coca y la repartíamos en bolsas. ¿Por qué razón ellos son mexicanos de primera generación? Se sienten alineados de México. La razón la encontré en su mamá, una mexicana nacida criada en México, pero que niega sus raíces. A ver... Pero hay polémica, ¿eh? Con yo no soy Arisa, yo no sí se los dejo. Si yo sí se los doy con. No, a huevo. Con tanto. Qué madre. Ya, ahora sí se pueden. Qué mal hablar. Ahora sí váyanse a hablar de la gallera. Ahora sí no metan a Arisa. Métanme en la. Pero bueno, estos son comentarios simplemente de personas acomplejadas por su entorno, que los han hecho odiar sus raíces. Pero hay una frase que me gusta mucho y que dice: llevo a México tatuado en la piel. Y amigos, wow, esto no se refiere a un tatuaje, y bien lo saben, se nota obviamente cuando es mexicano. No odien de dónde vienen, y busquen aprender de la cultura. Aquí en México es una cultura muy diversa, y como dicen, en la viña del Señor hay de todo. Así que aprendan a descubrir lo bueno de México. Pero bueno, gente, muchas gracias por ver el video. Me gustó mucho el comentario de este chico al final y lo que está diciendo este canal. Ya lo sabéis, lo tenéis abajito. ¡Qué grande! Ha hecho como un desarrollo muy bueno de lo que es la historia de la Yaritza y su esencia y cómo han llegado a hundir su propia carrera ellos actualmente. Mismos, ellos solos. ¿No? Porque realmente, aunque los otros les hayan querido hacer la tiradera, por así decirlo, sacando esos vídeos ahora, esos vídeos no están retocados, son vídeos reales, lo puede haber subido el otro, pero son cosas que pasaron realmente. Entonces se lo han buscado ellos solos, se han hundido ellos solos por hacer lo que han hecho y faltar el respeto a su país, porque es lo que dice él, son de primera generación allí y el primero es nacido en México. O sea, ¿qué me estás contando? Que eras ilegal hasta hace poco en Estados Unidos, no te puedes considerar estadounidense. Totalmente brutal, no sé, totalmente. Es una lástima, chicos, de verdad. México es un país para aprender, para respetar, para admirar, llevarlo tatuado en el corazón, sobre todo porque yo creo que les falta unos mesecillos en México. Uno, no, pero es que él dijo que estuvo 6 meses y que no, que le gustaba el puro chicken. No sé, es que no, yo quiero que haya una explicación, no, porque es difícil, no, de odiar México, de verdad. Hay cuatro personajes que odian. Se han querido hacer los guapos y ya está. Hay cuatro personajes que odian y algunos reaccionamos porque nos pasáis los vídeos para que aprendamos, y de gente que sí que odia y los juzguemos o los comentemos entre los comentarios. Pero estos chicos, de verdad, siendo raíces, todo a favor para México y que te destrocen, ojalá yo en su situación estaría besando el suelo cada vez que fuera a México, haría conciertos, me tiraría encima a la gente, en el sentido, yo amo, yo estaría en la calle con los taquitos. Y gracias, no, a vuestros comentarios aprendimos lo de la bolsita, es porque no se puede llevar en un puesto la de cristal, o muchas veces ya no quedaban vasitos. Muchas gracias por todos los comentarios, porque aprendemos mucho y gracias a ellos pues nos nutrimos también. Pues sí, familia, yo creo que están recibiendo su merecido. Lo que decía Vladi de besar el suelo, una vez lo quiso hacer en una de las quedadas que hicimos. Wow. Le dijeron, no, no, que está muy sucio. Pero es que realmente amamos México. Nos sentimos mexicanos porque, con todo el respeto, dicen que un mexicano nace donde se le da la rechingada gana. Y nosotros en México nos sentimos como en casa. Así que da mucha pena que gente que realmente es mexicana trate así a México, cuando es un país lleno de tradiciones, de culturas, de buena gastronomía, infinitas. Teníamos muchas ganas, veo, de hablar en este vídeo, de muchas cosas de expresar. Esperemos vuestros comentarios, cositas que posiblemente no hayamos visto, y todas vuestras opiniones os leemos y os damos un buen like. Por favor, también dejar un buen like. Suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua! ¡Mua!